Hola a todos, soy Yureli, representante de Moxi Rollers Kids en México, y en este video les voy a hablar sobre los diferentes modelos de los patines Moxi. Les voy a hablar sobre sus características y sus diferencias, pero antes de esto les voy a hablar un poco sobre la historia de Moxi. Moxi surgió de la idea de la patinadora Michelle Stalin, que estaba en busca de un patín funcional, pero que no fuera el clásico patín blanco o negro. Esta idea la pudo llevar a cabo con el apoyo de la compañía estadounidense Riedel, que desde hace más de 70 años ha fabricado patines para artistas con hielo y sobre ruedas, roller derby, velocidad, jam skates, que es baile, y uso recreativo en exteriores. Con toda la experiencia que tiene la compañía Riedel haciendo patines, no es sorpresa que los Moxi, sea cual sea su modelo, sean de excelente calidad. Moxi tiene hasta la fecha cuatro modelos. Tenemos los Beach Bunny y los Ivy Jungle, que son los patines veganos y son más económicos. Y tenemos también los Loli y las Jack Boots, que son los patines de piel y son un poco más costosos. A continuación veremos por qué. Los Moxi modelo Beach Bunny son patines de vinil, vienen muy acoginados por dentro. Traen pellet Marvel de aluminio, freno ajustable y ruedas Moxi dureza 78A para uso en interior y exterior. Estos patines vienen también con two caps para proteger las puntas. Están disponibles en tres colores: azul cielo, durazno y morado. Al igual que las otras botas de Moxi, esta bota viene muy firme. Si bien no he utilizado los Beach Bunny, puedo decirles mis primeras impresiones. La bota viene igual de firme que las del Ivy Jungle. También el interior es igual de acoginado. También viene con estas rueditas que son para exterior, son las Beach Bunny Wheels. Y pues las opciones de colores son muy lindas. Entonces, en verdad, también si quieren empezar con Moxi, esta es una muy buena opción. Los Moxi Ivy Jungle son de vinil con estampado de leopardo, plate de aluminio, freno de campana y ruedas Moxi 78A para interiores y exteriores. Los Moxi Ivy Jungle fueron el primer modelo que adquirí de Moxi y desde allí quedé fascinada con la marca. Me encantó el hecho de que sabía que podía patinarle con todo y que no se iba a romper mi patín. Fueron casi 2 años de estar patinando en rampas, calle, slalom y demás, y este patín aguantó perfecto. En verdad, esta bota me encantó porque aparte de cómoda, es muy muy firme y pues incluso ahorita no se ha despegado. En verdad, por eso les recomiendo mucho este modelo. Las botas del modelo Loli son de piel elaboradas a mano con refuerzos en tacón y punta. Estos patines traen los plates Powerdyne Trust, que son de nylon y son ligeros y que vienen con freno ajustable. También traen las ruedas Gummy Wheels, que son para interior y exterior. Este modelo está disponible en 6 colores y próximamente Moxi anunciará los nuevos tonos. Después de los Ivy Jungle adquirí los Moxi Loli, que son estos. Y pues la verdad me sorprende que después de 1 año y medio esta bota no se ha despegado de ningún solo lado. Lo que más me gusta es el refuerzo que tiene aquí en la punta y también en la parte del talón. Esto hace que tu pie se sienta muy firme. Y pues para mí estas son una muy buena inversión, al igual que las otras botas, porque son firmes, duraderos y pues aparte vienen en diferentes colores, así que seguro encuentras uno que te guste. La bota Jack es el modelo top de Moxi. Esta bota está pensada especialmente para patinaje agresivo en rampas, hacer acrobacias y todo lo que necesite un máximo soporte. Al igual que la Loli, este modelo está hecho en piel, elaborado a mano, con refuerzos y acoginamientos en toda la bota. También viene con una barra estabilizadora para asegurar las agujetas y mantener la lengüeta en su lugar. Esta bota la puedes conseguir suelta o también en configuración para skatepark, con plate reactor, el cual es muy muy ligero, y ruedas Moxi Trick. Llevo poco tiempo usando la Jack Boot, pero ya estoy fascinada con este patín. Este modelo viene más reforzado que los otros. Lo podemos notar sobre todo en el talón, la punta, el interior que viene más acoginado y pues en general en verdad me hace sentir más segura cuando doy zancadas, cuando brinco y con los trucos. Este patín se ve que en verdad me va a durar mucho, mucho tiempo y por eso me encanta. Ahora que ya vimos las características de cada patín, hagamos un pequeño resumen de cada modelo. Tomemos en cuenta sus materiales y sus componentes. Los modelos Ivy Jungle y Beach Bunny son de vinil, por lo que se les suele llamar veganos.
Este material, si bien es bueno, no es tan resistente. Los modelos Loli y Jack son botas de piel elaboradas a mano y son cosidas y pegadas para un mayor refuerzo. Los modelos Ivy Jungle y Beach Bunny traen plate de aluminio, el cual es muy resistente pero también es un poco pesado. En los modelos Loli y Jack puedes comprar los patines completos o simplemente la bota. Si compras los patines completos, los Loli vendrán con los plates Powerdyne Trust, que son de nylon, y los Jack vendrán con los plates Reactor, que son de aluminio. Ambos plates son más ligeros para que tengas una mayor comodidad. Con estas características podemos entender de qué va el costo de cada modelo y de los patines Moxi en general. Como experiencia personal les puedo contar que cuando yo empecé a patinar con quads usaba los Bolt, que son para roller derby y que también son de la marca Rider. Estos patines son como unos tenis y pues yo quería probar unas botas con tacón, así que compré unos patines económicos. Pero para mi sorpresa me duraron menos de una semana. En esos pocos días los llevé a las rampas, a la calle, estuve haciendo de todo con ellos y pues se rompieron ambas botas. Los llevé con un zapatero para que los cosiera, pero pues una bota quedó más apretada que la otra y ya no me sentía cómoda con ellos. Después de estos patines obtuve los Moxie Ivy Jungle, que son estos, y pues los estuve utilizando diario durante varias horas al día por 2 años y pues les puedo decir que la verdad quedé muy satisfecha porque apenas hasta el año y medio fue que se empezó a aflojar la bota. De hecho, incluso ahorita está floja la bota, pero no se ha despegado. Y por eso, la verdad, me gustó mucho este modelo y en verdad lo recomiendo. Después de los Ivy Jungle, me fui entonces por la siguiente opción de Moxi, que era un patín más reforzado. Entonces conseguí los Loli, que son estos. Estos igual ya tienen año y medio y pues para mi sorpresa de ningún lado se han despegado. La bota sigue igual de firme y cómoda y pues la verdad también los recomiendo ampliamente. Estos patines se sienten como un guante. Tomando en cuenta mi experiencia con estos patines, en Roller Manic hemos traído la marca Moxi para que quienes quieran adentrarse más en este bello deporte tengan un patín de calidad y que les durará por mucho tiempo. Antes de adquirir unos quads, consideren qué uso le van a dar a sus patines y con base en ello busquen su patín ideal. Por mi parte, yo les recomiendo invertir en unos patines Moxi. Espero este video les haya ayudado a resolver sus dudas sobre los diferentes modelos de Moxi. Y si les interesa, en Roller Manic están disponibles algunas tallas de los Beach Bunny, los Ivy Jungle y los Loli. Y también hay disponibles ruedas de Moxi. Están las Gummy Wheels, que son ideales para interiores y exteriores, y también las Trick Wheels, que son ideales para rampas y calle. Les voy a dejar el link a la tienda en la descripción. ¡Nos vemos!